Saludos gente, bienvenidos a un nuevo video. En este video veremos cómo completar el showdown del noveno inning. Como ustedes saben, el día de hoy, bueno, 2 de octubre, para estas fechas, salió el nuevo programa. Entonces, como siempre es tradición, cada vez que sale cada nuevo programa, vamos a subir el video de cómo completar este showdown. Entonces, obviamente, yo siempre lo que digo es con gente de poder y gente que tiene mucho contacto versus el jefe final. El jefe final de este caso es un derecho, que es Ken Lee Jansen. Y como él tira cutter, él los puede llamear muy fácil. Y también ahí, como escoja siempre perks que los ayuden a batear. Perks como lo que es inside info de los dos strikes, el de clear for takeoff, etc. Entonces siempre recuerden poner sus perks, organizarlos, y también recuerden siempre organizar su squad para que sea el más óptimo. En este caso, a veces les tira bateadores feos y eso, a veces jugar de posición. Recuerden organizarlo ahí como yo lo hice. En el caso, Jimmy Fox jugaba tercera, entonces yo lo cambié, y ahí está Frank Tosk, que jugaba primera. Y siempre recuerden poner jugadores buenos, más que todo un pinch hitter zurdo derecho, no importa. Hay comunes que batean siempre con zurdos contra zurdos y comunes que atan contra derechos. Y bueno, como siempre es tradición en estos showdowns, siempre hay un showdown de bateo, de cómo batear en esto. Entonces, como ven ahí, básicamente que lo que tienen que hacer es el objetivo principal, que a veces te dicen mete tantos extra bases, o mete una carrera, o mete tantos hits. En este caso era solo meter una carrera. Entonces, obviamente, el consejo principal que les doy es siempre esperen un strike. ¿Por qué? Por esto aumenta las chances. Primero, que el pitcher se equivoque. Segundo, que el pitcher se canse. Y tercero, también les ayuda a meter un buen contacto, porque como showdown siempre está roto, esto no sirve. Y si haces un con menos dos strikes, no sé por qué, no te salen hits. Entonces ya saben, ahí fácilmente completé el showdown. Ahí completé la misión del showdown. Siempre solo es batear. Y recuerden siempre escoger las ventajas y los jugadores que ahí les aparecen. En este caso creo que fueron ventajas. Entonces siempre recuerden escogerlas y equiparlas según sus necesidades. También el que sigue es de pitcheo, que simplemente era sacar 3 outs. Entonces, por lo general, ustedes pueden escoger un relevo en todas estas recompensas que les dan de los showdowns. A veces sí, pero a veces el juego te da un relevo bronce que hace el trabajo. Entonces, yo digo que no les recomiendo escoger tantos relevos. Bueno, por lo general, entonces, aquí en este caso creo que era sacar 3 bateadores de out para hacer el juego. Entonces, mi recomendación siempre es lanzarle recta, rompiente, recta, seguir esa secuencia. Y si inician con rompiente, tirarle una recta, spawn rompiente, spawn una recta, y así sucesivamente. Entonces ahí él me metió un hit, pero no importa, la máquina metió un hit, pero no sé, se fue a robar. Siempre tienen que estar atentos. Y siempre recuerden tirar recta, rompiente, recta. ¿Para qué? Para que saquen out así más fácil y rápidamente. Entonces, en el anterior, la anterior recompensa fueron perks, creo. Fueron ventajas, entonces creo que en esta jugadores. Y siempre recuerden hacer sus misiones. ¿Por qué? Porque estas misiones dan packs. Y vale la pena hacer estos showdowns porque te dan bastantes cosas. Y también te dan bastantes monedas, experiencia y eso. Entonces siempre recuerden escoger un bateador. En mi caso, yo necesitaba un bateador zurdo para que me fuera un pinch hitter. Y una ventaja, como ahí las ventajas son para batear. Entonces ya hablemos del primer jefe, el primer mini jefe. El mini jefe en este caso es Baidablu. Creo que varía dependiendo del showdown que hagan, porque no siempre son las mismas misiones, son diferentes misiones. La misión final sí es la misma, ojo, pero las misiones intermedias, se podría decir, las misiones normales y las de los mini jefes siempre cambian. Aquí siempre estén atentos, pero recuerden que siempre el enfoque es el mismo.
El enfoque es organizar tu equipo para el showdown final. Que no importa que aquí sea by the blue. Y como ven aquí, te lo dan fácil, en mi opinión, porque tienes que, apenas metes un hit, apenas y empatas. Entonces mi recomendación siempre es esperar dos strikes. ¿Por qué? Porque la máquina te da demasiadas bases por bolas. Estén atentos a esto. Miren, me dio esa base por bola y después que empieza a tirar puro rectas ahí, o muchos colgados o rectas al medio. ¿Por qué? Porque la máquina no, por lo general, casi no da base por bolas en cuatro bolas, sino que te empieza a tirar cosas al medio. Entonces ahí está con Jimmy Fox, esperándole el picheo. El caso fue literalmente una curva al medio abajo, por ahí. Y ahí, por lo general, siempre los outfielders se equivocan. Y ahí, como ven, ahí ganamos la misión del mini jefe. Ahí no importa, ahí está molestando. Y como ven, siempre es un enfoque de dos strikes e intentar batear cosas al medio. Y ejemplo, si les han tirado rectas, pues posiblemente les puedan tirar rompiente y siempre pueden estar listos a cualquier picheo. En el sentido que a meter una recta, posiblemente me pueda tirar un rompiente y quedarme atrás. Entonces, como ven, ahí en esa ronda te dan oros. Entonces ahí yo necesitaba, hay un bateador de poder, que ahí lo fue a un dual. Y ahí estábamos ahí, a ver qué perk. Si a ustedes no les sale un perk que ustedes querían, no importa, sigan haciendo misiones hasta que les salga el perk que ustedes tanto desean. Entonces de aquí ya pasamos al showdown final. El showdown final es contra Kenley Jansen, que es un pitcher que tiene el mismo repertorio de Mariano Rivera. Pero eso sí tiene mejores atributos. Que tiene cutter, sinker, cambio, slider y recta. Entonces, ¿qué es lo que van a ver más acá? Primero, obviamente, esperen dos strikes. Porque para hacer como que Kenley Jansen es un relevo, Kenley Jansen se va a cansar mucho más rápido. Entonces, espérenle bolas. ¿Y qué pasa si el pitcher está cansado? El pitcher cansado se equivoca. Entonces, de ahí escojan siempre ventajas para batear. Y siempre esperen el pitcher ahí bien. En mi caso ahí, yo le estaba esperando que se equivocara y me tiró un slider al medio afuera y pues ahí lo jalé para un jonrón. Siempre es con bateadores de poder, como en ahí yo tenía Mike Piazza que él era de poder. Y siempre esperen sus picheos, como ven ahí, siempre ahí tienen una cuenta siempre de dos strikes. Y como ahí me tiró un slider colgado, ese pudo haber sido jonrón, pero pues lo fallé. Ahí estén atentos a eso. Obviamente ustedes van a fallar y eso, porque pues el juego es así. Swing es bueno, sin nada. Ejemplo, ahí fue un swing bueno, pero ¿qué pasó con la máquina? La máquina la botó. Esto veo que está pasando frecuentemente, que la máquina está botando muchas defensivas. Eso sí, no se confíen. Está botando muchas bolas. Y eso les puede ayudar. Entonces, como ven ahí, esperando cuatro bolas, ahí me tiró la cuarta bola. Como siempre, esperen, miren, miren esto. Con ahí cuenta de 3 y 1. Ahí cuenta de 3 y 2. ¿Y ahí qué pasó? Ahí me tiró otra base por bola. ¿Por qué? Porque la máquina los va a bolear mucho a ustedes. Y aquí ya con bases llenas, ¿qué va a pasar? Les va a tirar muchos strikes. Pueden esperar dos. Con un strike que esperen, aquí ya es suficiente con dos. Con bases llenas, pero no importa si ustedes. Lo ideal es siempre esperar dos strikes. Ese es mi enfoque. Pero ya aquí, ya esto es un poquito más de cuestión de trabajo de los perks y cuestión de suerte también. ¿Por qué? Porque ustedes ya pueden aquí, ya el último. Si ustedes tienen la última carrera y más de tercera, ya hagan swing. Y hombre en tercera, ya hagan swing a lo loco. Mi recomendación, como era el primer pinche, metió un cutter y se fue. Entonces, como ven aquí. Kenley Jansen siempre les va a tirar muchos cutters, eso sí, siempre estén preparados al cutter. El cutter tiene la misma velocidad, es el mismo enfoque que una recta, pero el cutter viene un poco más suave y se mueve hacia un poquito, en el caso de los derechos, hacia la derecha y en el caso de la izquierda, hacia la izquierda. Pues nada más que decir, los dejo con este video, espero que les haya gustado. Recuerda dejar tu like, suscribirte si no lo has hecho y nos vemos para la próxima. Hasta luego.